Bienvenidos, amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada. Hoy vamos a jugar a un juego de NES o Famicom, de Robore, como dice aquí, los robots domésticos. Y bueno, es de. El juego es Mega Man, ¿vale? Mega Man 4. Es un juego que precisamente esta saga numerada Mega Man 4 no conozco. Conozco bien el 1, conozco sobre todo el 3, estoy hablando de NES. El 2 no los conozco y del 4 para arriba tampoco los conozco, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué he elegido, por qué he elegido el 4? Bueno, eso me lo voy a reservar. Tengo mi porqué, pero quiero reservármelo porque pronto comprenderéis por qué precisamente he elegido el 4, ¿vale? Estamos jugando en una Famicom clónica japonesa a 60 Hz por compuesto, ¿vale? Nada de RGB, historias, ¿eh? Se le ve alguna cosita y tal, pero bueno, no está mal. Y bueno, la saga Mega Man. O en Mega Man en general lo conozco muy bien, un juego Run and Gun, quizá de los pioneros en consola. Pero el 4 no lo conozco. Sobre todo conozco muy bien el 3, que fue la primera vez que yo jugué a un juego de NES con el Mega Man 3, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Como no lo conozco, pues voy a hacer el ridículo, porque ya sabemos que el Mega Man es un juego que. Vamos a elegir. No sé, este mismo, no los conozco, ¿vale? Este brilla, ¿eh? El hombre que brilla, ¿no? Bright Man, es como una especie de bombilla. Vamos a ver qué tal me parece, lo de siempre. Mira, hay fuegos artificiales, mira, cuidado. Ah, mira, qué guay eso. Mira, la saga Mega Man se caracteriza por ser una. Cuidado, una saga de juegos muy difícil, muy de aprenderte, cabroneiro, de aprenderte muchísimo los escenarios, los jefes, la rutina. Es un ensayo-error continuo, ¿vale? Y nada, y a alguna gente les gusta, a otra gente lo odia. A mí personalmente ahí ralentiza un poquito. A mí personalmente los Run and Gun no suelen gustarme, ¿eh? No suelen gustarme. No. No. Tampoco. Cómo ralentiza, cómo se le hace bola esto. Bueno, esto tendrá un Star, ¿vale? Con que puedo elegir al perro. Bien. Esto es como siempre, los que no conozcan Mega Man. El saltamonte ese. Vamos a ver. Los que no conozcan Mega Man. Pues sabréis que aquí el bueno de Mega Man absorbe los poderes de los enemigos que derrota y todos los enemigos prácticamente toma casi todos los enemigos tienen un orden, porque si imaginemos que el Bright Man este me da un chispazo eléctrico, por decirlo de alguna manera, pues hay un robot que es vulnerable a ese arma. Entonces hay que saber un poquito trabajarse el juego en orden. Mira, ahí hay una escalera que no sé por dónde va. Trabajarse el juego en orden para que sea más fácil. Aunque todos los robots pues tienen su truquete y es posible. Mira, ahora parece que se bifurca el camino. Venga, voy a bajar por aquí. Esto no lo recuerdo yo en los Mega Man. Vale. ¿Puedo volver? Puedo volver, supongo. A ver, si yo cojo aquí a don. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Ah, mira. Vale. Cuidado. Cuidado. Esto se va gastando la energía.
Vale, bien. Tengo ahora un tanque de energía que, a ver, que yo lo puedo usar cuando me dé la gana, supongo, ¿ve? Por si quiero, por si me veo mal, si me veo mal en la... Cuidado que este se caerá, estaba claro. Cuidado con este, eso lo sabía yo. Venga, muy guay. No, no, no. Uy. Los Mega Man, cada entrega, pues va innovando, va. Ahí podría yo, y lo voy a hacer, porque eso es la recarga de los poderes, ¿eh? Y aquí el perrete, pues bueno, no me viene nunca mal. Vamos a ponernos. Me encanta, por cierto, los Mega Man. Siempre he dicho que los Run and Gun no son de mis juegos preferidos. Este juego no tiene tiempo, puedes quedarte el tiempo que te dé la gana. Los enemigos salen por pantalla, o sea que sí. ¿Esto qué es? Cuidado. Vamos a ver, aquí. Cuidado. Cuidado con ese, cuidado, cuidado. No sé si esto se cae. Era para descansar, era para descansar. Aquí hay que hacerlo. Vale. Venga, seguimos adelante. Eso ha estado difícil, ¿eh? Para ser la primera vez. No, no lo voy a matar. Y aquí viene el jefe, ¿vale? El jefe lo normal es que muera, porque no lo conozco. No conozco su rutina. Por cierto, antes me ha dado la impresión, sí, de que puedo recargar, vale. Y el jefe, pues, tiene su rutina y a ver qué tal. Toma. A ver. Vale, no parece. ¡Ay, que me ha congelado! Ya me he dado cuenta cómo va la historia. Me congela y parece ser que yo eso no lo puedo evitar. Pero este lo mato. Evidentemente este muere, ¿vale? Porque aunque he usado la... Bueno, muy pronto he dicho que este muere. Muy pronto he dicho que este muere. ¡Ah! Muy pronto he dicho que este muere. Muy pronto he dicho que este muere. No, es como siempre, es aprendértelo de memoria, ¿eh? Aprenderte este tipo de memoria. Bueno, a ver si. Es que es un hijo de la matraca. No, uff. Cada vez voy mejor, pero ya, ya está, ¿no? Tengo otra vida. Oh, game over. Bueno, no he podido, no he podido, ¿vale? Vamos a coger otra, vamos a coger otra, vamos a coger Brightman y vamos a coger aquí Taskman. Este algo de polvo. Será una especie de ventilador o algo. Bueno, con respecto al otro, pues probablemente pues ya lo hubiera. Quieto. Este hay que darle por detrás, ¿no? Vale. Probablemente lo hubiera matado ya. Pero claro, es lo que he dicho antes: ensayo error, ensayo error, ensayo error. Toma. También desperdicié antes la.
Desperdiciante la. No debería haberlo hecho, debería haberme esperado. Desperdicié la. La. Ese me da. Hijo de la matraca. Hijo de la matraca. Lo que decía, que desperdicié la. Que todo. La vida. Cuando hubiera estado mejor haber visto cómo es el enemigo, esto es hacia abajo. Pero bueno, eso no lo voy a poder coger. Pero bueno, estoy lleno, podría coger el perro. Aquí. Estaba claro que el cabezón ese me iba. Uy, mira, gracias. Esto es una jodidilla. Ve, ahora me sale a mí otra vez la rana esa. No sé si es que tengo que ir rápido. Ah, vale, mira, 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 mira. No, no te caiga. Uf. Los Mega Man son todos muy difíciles. Y de aprenderte mucho todo, ¿eh? Este me da algo, me suena a mí, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Nada. Yo para qué quiero eso. Venga, seguimos de arriba, adelante. Aquí ya hay que ir corriendo. Ah, mira. Probablemente haya algún ítem escondido, no sé por qué. Me suena a mí eso. Oh. Está guay, ¿eh? Los Mega Man son juegos difíciles, pero muy, muy. Ese me mata ya, evidentemente. Esta gente. Estaba claro. Estaba claro eso. Y si estaba claro, ¿por qué lo ha hecho? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esta pantalla es un poco más difícil que la otra. Pero bueno, más o menos nos está engañando. Hemos sido engañados. No sé yo si. Supongo que esto, supongo. Supongo que esto. No se replicará. No lo sé. A ver. Vale. Bueno, esto gracias. Uf, al límite, ¿eh? Al límite, al límite.
Bueno, aquí está el jefe, vamos a ver. Lo normal es que muera, pero bueno, venga. Ahí está Dustman. Pegar un salto, como siempre, todos saltan. ¡Ey! Quiere absorber el tío. Qué poca energía le quito, madre mía. No es difícil. No es difícil. A ver, le doy con esto. No. Este va a morir. Porque este no es difícil, ¿ves? Este no tiene nada. Este no tiene nada, vale. Es muy sencillito. Muy, 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 muy sencillo. Y ya va a pegar un reventón de estos estratosféricos. Venga, chao. Este era muy sencillo, además te quitaba muy poca vida por toque. Vale, a ver la animación. Recuerdo que en el 3 hay una animación chula. Eso es el poder. Ahora vamos a probar otra pantalla para que se vea el poder y ya está. Simplemente, mira, está chulo. Esto está muy chulo. Rompe basura. Recibes, rompe basura. Esto está una ROM. Esto es una ROM que está traducida. A ver, simplemente por probar la Schoolman. Simplemente por probar la, el poder este, qué bonita. La a ver. Basura. A ver qué tal. Muy fuerte, muy. Está guay. Mira, una vida. Esto es muy aleatorio. Está guay porque atraviesa. A ver, no sé si el disparo normal. Ah, también lo atraviesa. Vale, pues nada, aquí lo voy a dejar, ¿vale? Ya. Lo que hemos dicho, un juego muy continuista con la saga, un juego, un run and gun que tiene un encanto brutal, que ha sobrevivido hasta los días de hoy, aquí Rockman, o Mega Man, y la verdad es que a mí me gusta mucho, aún no siendo, como siempre digo, un amante de los run and gun, pero un juego excepcional. Mire por donde lo mire y le saca un partido a la NES que la flipa, ¿vale? Pues nada, corto y nos vemos en el próximo episodio. Venga, chao, chao.